Señores, Ito Bisonó es el ministro de Industria y Comercio, que antes decía que el gobierno estaba engañando al pueblo porque los combustibles no lo bajaban. Ito duró muchísimo tiempo sin bajar los combustibles. Y ahora, porque le han bajado unos chelitos al GLP, ahora dice Ito que eso es de beneficio para todo el país y que esto está dinamizando la economía, esa rebaja en el precio del GLP, que no es como dicen, que eso no ha hecho nada, que eso sí está haciendo. Miren lo que dice Ito Bisonó. El GLP, que la gente no lo asocia mucho a la movilidad, pero la mayoría de los carros de concho, de los carros públicos, se mueven con GLP. Y tú dices, bueno, la canasta básica, ajá, ¿y en qué cocinan el arroz y el pollo y la habichuela y los espaguetis? ¿Es con gas? Entonces, bueno, eso dije lo primero del transporte, de los carros públicos. Entonces, claro que hay un impacto directo en la canasta básica por el GLP. Por ejemplo, ahora, en lo que va de año, hay una buena señal. ¿Cuál es la buena señal? Parece que vamos a cerrar en un 10% más de consumo de hidrocarburos. ¿Qué quiere decir eso? Que la economía se está moviendo. Bueno, ahí está Ito Bisonó saludando ahora a la rebaja. ¿Y por qué no lo había rebajado antes, Ito? Ito, ¿por qué no lo había rebajado antes? Señores, gracias. Muchas gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana estamos de regreso con otra entrega más de este espacio que siempre trae las grandes noticias en política. Arnold Samuel en los controles, acompañado de Esdras. Nos vemos mañana.